Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otro miércoles más, otra semana más aquí desde FTV Valencia. Pues estamos aquí en el programa, ya lo sabes, de La Otra Cara del Éxito. Lo tenemos en radio, La Otra Cara del Éxito en radio, y también lo tenemos, La Otra Cara del Éxito en televisión. Los miércoles aquí, entrando a vuestros hogares para haceros pasar una horita entretenida con nosotros, y nosotros estamos contentos y felices de estar todas las semanas aquí. Gracias. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a nuestra productora, que es Universe Fallers, que está todas las semanas con nosotros colaborando en el programa. Y también, como no, también agradecer a todos aquellos que nos mandáis por las redes sociales un montón de mensajes, un montón de comentarios, que unos más bonitos, otros menos bonitos, pero nos encanta escucharlos todos. Y los que podemos, pues los analizamos un poquito, porque siempre es bueno los buenos consejos que nos dais. Nosotros intentaremos cada día mejorar un poquito más. Gracias, gracias de verdad a todos vosotros. Y ahora, pues, ¿qué os parece si vamos a empezar el programa? Porque vamos a tener, como siempre, un contenido muy variado, ¿eh? Además, hoy con una invitada excepcional, una mujer que la conozco hace tiempo. Luego la hablaremos, porque yo tuve la suerte de presentar su primer CD que sacó al mercado. Y luego la hablaremos. No os voy a decir el nombre porque luego será sorpresa. Pero ahora vamos a empezar, como siempre. Y vamos a empezar con un videoclip del amigo Ángel Bellido. Ángel Bellido vino hoy con una canción que se llama Amor del Bueno. Bueno, pues como decíamos, Ángel Bellido, sabéis que es un cantante valenciano que lleva ya bastantes años en esto, a pesar de que es un chico muy joven, y que hoy os presentamos la canción, el videoclip Amor del Bueno. Amor del Bueno es uno de los últimos videoclips que ha grabado últimamente. Tiene varios ya grabados, pero en esta ocasión tiene dos que los ha grabado hace muy poquito. Entonces, hoy os presentamos uno, que es el tema Amor del Bueno. Vemos la actuación en el videoclip de Ángel Bellido y volvemos en un momentito. Sin pretextos, sin presiones, miel pura de tu voz.
Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? Fantástico, ¿verdad? ¿Y qué voz tiene este hombre? Maravillosa. Pues después de ver la actuación en este videoclip de Ángel Bellido, vamos ahora, como siempre, con la sección de Dafne Laura y Déjame que te cuente. Bueno, amigos, pues ya tenemos aquí la colaboración, como siempre, de nuestra queridísima actriz y cantante Dafne Laura, que viene cada semana a contarnos muchas cosas. ¿Y no notas algo que vengo yo hoy muy, muy carnavalero? Porque creo que tu espacio de hoy, vamos a hablar de ello, ¿no? Yo no sé si voy a acabar aquí con un ataque de epilepsia de mirarte tanto el sombrerito. No me digas que estamos disfrutando ya de los carnavales, porque aquí en FTV Valencia siempre es fiesta. Claro que ¿y qué sí. Más ahora que estamos en carnaval? La semana pasada hablamos de San Valentín, pues hoy hablamos de los carnavales. Exacto, porque como carnavales todo el mundo sabrá que se celebra independientemente, ¿no?, de que tenga una fecha concreta. Claro. Pero se celebra a lo largo de todas las partes del mundo en distintas fechas, siempre dentro del mes de febrero. Muy bien. Como el miércoles pasado hablamos del día de San Valentín. Claro que sí. Eso era inamovible porque no era el día del amor y la amistad. Pues hoy, los carnavales. Pues hoy toca carnaval y vengo, estás estupendo. Y vengo monísimo, de árbol de con Navidad, mis luces, con todo. Zapatos también que me los he puesto así muy... Bueno, bueno, qué brillor, qué lujo. Que se note que estamos en FTV Valencia y en carnavales. Y en el programa La Otra Cara del Éxito. Y con Dafne Laura y su espacio, déjame que te cuente. Y ya está. ¿Qué podemos pedir más? Pues nada. Nuestra invitada luego, veremos lo que nos cuenta ella. Bueno, ¿no? Pues seguro que cosas interesantes porque ella lo es. Ya lo creo que sí. Ella interesante, no, yo diría interesantísima. Sí. Y tiene una mamá, una madre que... Increíble, ¿verdad? Increíble, de verdad. Sí. Bueno, pues tú me dirás que de qué vamos hoy a contar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algunas curiosidades de carnaval, ¿no? Claro. Como por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre de carnaval, no? ¿Por qué se llama carnaval? Oye, pues muy interesante. Pues aquí estoy yo para descubrírtelo porque deriva de una expresión que tenía por nombre... Carnem levare. Carnem levare. Sí. Ahora te voy a decir de qué proviene. Vale. Simplemente de la prohibición de comer carne durante la cuaresma. Entonces, durante los 40 días antes del Jueves Santo, ¿no? Sabes que no se puede comer carne. Bueno, pues a raíz de la expansión del cristianismo, la fiesta adquirió este nombre de carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse de comer carne y de llevar pues una vida más puritana durante estos 40 días. Claro. Pues eran 3 días de celebración a lo grande, en los que estaba permitido disfrazarse, taparse la cara y así poder mantener el anonimato para que la gente no viera esa locura que tenía lugar durante esos 3 días antes de ese momento de... pues de tranquilidad y de religión. Oye, pues qué cosas más interesantes, ¿a ¿no? que no te podías ni imaginar por un momento de dónde venía? Ni me lo imaginaba. Que tenía algo que ver con la cuaresma. Yo a veces sé de dónde vengo yo, pero nada más, no sé de dónde a veces. Pues digo te que pierdes a veces... en el taller también, ¿no? Claro, eso de sí, que sí. Hace tiempo que vengo al taller... Y no sé qué vengo. Pues ya o está. Sea que mira... Bueno, claro. Eso sí que es verdad. También te tengo que decir que en España, por ejemplo, la celebración del carnaval ha estado marcada por la historia más reciente de nuestro país. Por ejemplo, en el 36, que estalló la Guerra Civil, pues la mayoría de las festividades fueron anuladas. No se permitía celebrarlo. Algunas, como el carnaval, incluso no solo fue anulada, sino prohibida. Era un delito celebrar esas fechas. Bueno, pues en Santa Cruz de Tenerife decidieron cambiar el nombre por el de Fiestas de Invierno. Muy bien. Así, pues ya estaban fíjate como tapando un poquito, fíjate ¿no? De, no, aquí no se celebra carnaval, estamos en fiestas de invierno. De ese modo conseguían saltarse la prohibición. El carnaval de Cádiz, en cambio, quedó sin su fiesta durante años. Y en los pueblos así rurales se siguieron celebrando pues con ritos ancestrales. Pero no solo eso, ¿eh? Es que el carnaval decían que combatía la tristeza, ya que en 1947, ¿te suena esa fecha? Me suena. Bueno, pues Cádiz vivió la explosión del depósito de minas de San Severiano. Este suceso que hizo, pues que arrastró el pueblo y sus aldeanos murieron muchos... debido a este acontecimiento. San Severiano. Bueno, pues el luto se instaló en esta ciudad de Cádiz, ¿no?, debido a esta tragedia, hasta que en 1948, un año más tarde, el gobernador civil de la época, ¿qué hizo? Pues les animó a recuperarla. Dijo que ya estaba bien de lutos y que todos a celebrar la vida. Ya se había llorado la muerte, ahora vamos a celebrar la vida. Así que adquirió otro nombre distinto, como fue el de Fiestas Típicas Gaditanas.
¿A qué te parece interesante? Me parece interesantísimo porque además es que son historias y cosas, son leyendas que muchas veces las cuentan y no das crédito a lo que estás escuchando de darle Sí, veracidad. o que celebras el carnaval con mucho ímpetu y... Y no sabes lo que estás celebrando. No sabes la historia que lleva detrás, Claro, que claro. no solo es jolgorio y todo. Ya te digo que en Cádiz, por ejemplo, se determinó que se volviera a realizar el carnaval para celebrar la vida, porque ya había sido una tragedia muy fuerte. Entonces, como que adquiere un sentido mucho más bonito, ¿no? Más así, más romántico. Oye, Dafne Laure, ¿y tú crees, por qué crees que fue esta prohibición? Según yo también tengo entendido, es que porque mucha gente se aprovechaba de esas fiestas que van todos con máscaras y van con cosas para cometer delitos y cometer fechorías que, estando normalmente sin máscaras, no se atreverían. ¿Puede ser que eso fuese uno de los motivos que prohibieran los carnavales? No, no creo que fuera ese el motivo. Creo que lo prohibieron por algo más histórico y más tremendista. Pero bueno, aunque ahora no estén prohibidos, la gente también lo sigue utilizando para ello. De hecho, no sé si recordaréis hace un año o dos que hubieron muchos problemas aquí en Valencia por los típicos payasos. ¿Os acordáis que por estas fechas salían los payasos y asustaban a la gente? De hecho, provocaron más de un incidente grave. Y siguen pues como en cualquier época, pero bueno, yo supongo que vivimos en un mundo en que no hace falta el carnaval para ponerse una máscara y atracar, y muchas veces nos atracan sin máscara, que esos a los que hay que tener mucho más miedo. Pero bueno, voy a seguir contándote Sí, una cosa porque, claro, estamos hablando de carnaval, 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 pero todos sabemos que en España tenemos unos carnavales que son de interés turístico mundial. Cómo no, me refiero a los carnavales de Tenerife. Esos carnavales que además hace escasamente unos días hemos tenido la gala donde se ha elegido a la reina del carnaval de Tenerife. Eso es un despliegue de luces, fantasía, color, plumas brillantinas, una fiesta. Trajes, unos trajes maravillosos. Bueno, pues que sepáis que en la actualidad se está postulando para que sea patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Participó en el libro de récord Guinness que certificó como récord de presencia de más de 200.000 personas en un baile celebrado al aire libre. ¡Qué barbaridad! Así que fijaos. Sin embargo, el carnaval más famoso del mundo, ¿cuál crees tú que es? El de Brasil. Muy bien, el de Río de Janeiro. Río de Janeiro. Claro que sí, pues mira, las escuelas de samba invierten, atención, una media de 5 millones de dólares para organizar un lujoso desfile para estas fechas. Hoy es una escuela de samba, puede tener pues entre 3.000 o 5.000 bailarines. Imaginaos la fiesta que se tiene que armar en Río. Se preparan durante meses para esta celebración. Yo supongo que, claro, es como aquí en Valencia para las fallas. Claro. Menos presupuesto, ¿no? Pero más o menos igual. Además de decenas de costureras, atención, que confeccionan los trajes a mano. Eso es todo muy laborioso todo y muy elaborado. A mano. Todo. Los compositores presentan además unas 50 partituras y además trabajan técnicos, mecánicos, artesanos. Trabaja cantidad de gente. Están esperando que lleguen los carnavales para que Río muestre todo su esplendor. Y ya por último, si quieres, te voy a hablar del entierro de la sardina, de su origen. El entierro de la sardina. ¿Verdad? Porque es un desfile, como todos conocéis, carnavalesco, que parodia un cortejo fúnebre y que culmina con la quema pues, de una figura simbólica. En esta ocasión pues, se representa con una sardina, de ahí el entierro de la sardina. Se celebra tradicionalmente el miércoles de ceniza, aunque en algunos lugares se celebra el martes, porque coincide con la celebración francesa de Mardi Gras o martes de carnaval. Y ahora, como no, siguiendo con nuestra saga y con nuestra rutina de déjame que te cuente. Claro. Pues si me permites te voy a terminar con un cuento de carnaval. Ay, qué bonito. Que más que cuento es un poema. Me encanta. Es muy cortito. ¿Quieres? Claro. Que, es que claro se, te, que está sí, claro se que te, tenemos... te está iluminando el sillón todo el rato y se me va la... Se te va la vista, ¿verdad? Es que me encuentro interesante ver aquí con mi gorrito este con la lucecita. No, eso es interesante. Lo que viene siendo interesante sí es... Decíamos, mira, mejor... Ay, no, me encanta, estás estupendo, claro, estás claro, estupendo. Claro. Pero bueno, os quiero dedicar este poema, mira, muchísimo mejor. Sin luz, mirar. A él se le ve más las luces y a mí menos las arrugas. Mirada, pues, ¿qué es? Está espectacular. Mira. Bueno, pues... ¡Gracias! Eso es que ha puesto el microondas, estará descongelando los San Jacobos. Ay. Es que y salta. Sergio ha hecho una cosa muy mal hecha. ¿Qué ha hecho? Porque resulta que nos ha acostumbrado a cada semana
para cuando terminamos el programa, invitarnos a cenar, que hace unas cenitas sí. y unas cosas que son maravillosas. Y claro, ahora nos hemos acostumbrado ya que todas las semanas pero si tengamos está haciendo, algo preparado. ¿Eh? Está haciendo, Sergio ahora no está porque está en las brasas, hoy hace sardinas. ¡Ay! Por carnaval, vamos a hacer el entierro. El entierro de... ¿No ves que me he venido de negro y todo? Ayer, ¿verdad? Sí. Bueno, coincidimos un poco lo de... sí. Bueno, pues el poema tiene por título Si pinto mi cara y es de Muscarcel, ¿vale? Muscarcel. Espero de verdad que os guste y que sobre todo no abandonéis la lectura porque cuando se lee con el corazón cobra vida. El poema va dedicado a carnaval y yo te lo dedico a ti. Pues porque hace muy poquito ha sido tu cumpleaños, así que para ti sí pinto mi cara. De verdad, oye, pues voy a dar también las gracias, aprovecho tu espacio para dar las gracias, porque el domingo estuve todo el día con el teléfono en la mano, ¿eh? Entre los Facebook, los Twitter, los no sé cuánto, todo. Es verdad, les es cierto. Les agradezco a todos, de verdad, besos para todos. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, pues de parte de todos ellos que te quieren, de nosotros que te queremos y de muchos más que también te quieren... Sí pinto mi cara con muchos colores y adorno mi traje con cintas y flores. Sí canto canciones y llevo antifaz. Ríete conmigo porque es carnaval. Qué bonito, pero ¿eh? pero que oye, nos ha quedado corto. Qué escueto. Nos ha quedado cortito, ¿verdad? Porque el carnaval, señoras y señores, hay que disfrutarlo, hay que leerlo un poquito. Son 3 días de carnaval, los bailamos y luego volvemos a abrir los libros y a dejarnos, a adentrarnos en el apasionante mundo de las letras. ¿Qué os parece? Me ha dejado maravillado, como siempre, como cada semana. ¿Tienes alguna cosita más que decir? Nada, como siempre, despedirnos con nuestra frase que hemos tomado prestada al gran Jorge Bucay. No olvidéis que los cuentos han sido escritos para dormir a los niños y despertar a los adultos. Qué bonita frase. Pues con ella nos despedimos, pero la próxima semana volvemos. Además con una sorpresa. Con nuevas historias y con nuevos espacios en Déjame que te cuente. Sí. Muchísimas gracias, Dafne Laura, y muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Bueno, amigos, pues esto ha sido la historia que nos ha contado Dafne Laura referente a los carnavales. Pero ahora nos queda también la sorpresa del artista que tenemos hoy. Así que enseguida estamos con vosotros. Bueno, amigos, pues ya hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado del carnaval, que estamos en plenos carnavales. Sabéis que empiezan en febrero y hay en diferentes poblaciones, en diferentes puntos de España que se celebran. Y ahora vamos a seguir con nuestra artista invitada de hoy. Así que vamos ya a dar paso a María José Navarro. María José, buenas noches. Muy buenas noches, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contenta, encantada de poder estar aquí. Yo compartiendo también. Un ratito contigo. Yo también, porque he dicho al empezar el programa que tuve la grandísima suerte de que ya hace años, pero no digamos cuántos, porque no son muchos, pero que fue cuando tú sacaste el primer CD, Tres Corazones. Así. Y tuve la suerte de presentarlo yo también contigo ese disco. Entonces, ha llovido bastante desde aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, ha llovido bastante porque aparte de que empecé muy jovencita, sí. Ese primer disco creo que lo grabé cuando tenía 19 o 20 años. Fíjate. Solo. Ay, pues total, muy poquito después, muy poquito antes. Entonces sí que hace unos añitos ya, sí. Claro. Sí, yo no me acordaba sí, que nos conocíamos. Lo tengo en casa y todo muy... Fíjate. Ahí lo tengo guardadito. Sí. María José Navarro. Tres Corazones, no se os olvide, porque tienes canciones muy bonitas ahí en ese CD. Sí, es un CD muy bonito. María José, cuéntanos un poquito tu historia, vamos a ver tus comienzos, cómo fueron. Bueno, pues mira... Salvador, yo, ese es el que tú dices que el de Tres Corazones, que fue mi primer CD, pero anteriormente a ese CD, que ahí tenía unos 19, 20 años, no recuerdo exactamente, pero por ahí, grabamos un single antes de ese primer CD, que yo tenía 9 años. ¿9 años? Sí, que se le grabó un paso doble al torero recientemente fallecido este año pasado, a Dámaso González. Y ese paso doble se le hizo en homenaje a Dámaso González. El de la idea de hacerle ese homenaje fue de mi padre, que en paz descanse, porque era, bueno, pues era el torero que él admiraba, ¿no? Y era un torero de allí, de su tierra. Y bueno, y ese, el primer single que yo grabé fue con 9 años, por eso te lo quería explicar, porque no fue mi primer disco, CD, el de Tres Corazones que tú tienes, sí. Que te regalé, no fue ese primero. El primero fue
Uno que se grabó a Dámaso González, al torero, oye, que paz descanse, ya fallecido este año pasado, a Dámaso González, sí. Vamos a saber un poquito más de ti, María José. Muy bien. María José Navarro, porque tú, ¿de dónde eres nacida? ¿De dónde viene María José? Pues yo soy nacida aquí en Valencia. Soy valenciana, aunque mis padres son castellano-manchegos, los dos, ajá, tienen raíces castellano-manchegas, pero yo he nacido aquí en Valencia. Muy bien. Soy valenciana. Bueno, pues ya sabemos dónde has nacido, hemos, sí, comentado más o menos tus comienzos, y ahora, antes de seguir la entrevista, si te parece bien, para que la gente te vea y te disfrute la actuación, vamos a recordar una actuación que creo que fue de tus primeras actuaciones, que te daba ilusión de recordarlo, ¿no? Sí, bueno, esta fue una de mis primeras apariciones, creo que fue la primera aparición televisiva junto a María Teresa Campos en el programa, en el programa Pasa la Vida, que ella hacía en Televisión Española, y yo tenía 18 años, o sea que imagínate si hace tiempo bastante. O sea que más o menos coincidía con la salida de tu CD. Sí, muy de bien, Tres Corazones. Muy bien. Sí, bueno, el de Tres Corazones se grabó un poquito después. Sí, pero más o sí, menos. Sí, pero sí. Por ahí estuvo la cosa. Bueno, y que por cierto, ¿esto era algún tipo de festival o era solamente una actuación? No, no, era un concurso de copla, en el que acabé... quedaste muy bien clasificada. Muy bien, ¿eh? Quedé muy bien. La segunda, sí. Fíjate, sí. Qué maravilla. Bueno, pues lo vemos. Claro que sí. Luego comentamos un poquito más y sabemos que queremos saber muchas más cosas de ti, María. Muy bien, José, lo que tú quieras. Bueno, amigos, pues vamos a ver la actuación de nuestra queridísima María José Navarro. Y enseguida que veamos la actuación, volvemos enseguida. Pensar en el éxito, sino nada más tu arte. Ya lo otro viene como consecuencia. Bueno, María José, gracias. Que sigas el consejo. No necesitamos nada más decirle nada porque está guapísima, ¿no? ¿Eh? Y que cante. A Carmen Amaya, María José Navarro. Vámonos, gracias, nosotros. Y tan nacía de alifadas y de utilidad.
cuando pasaste la rabia y tu llama se apagó, ya no tanto la subaña ni la guitarra tembló. Carmen, 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 ay, Carmen, se murió. Ya tu estrella se apagó, se derrumbó tu muralla como la Jericó. Carmen, 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 se murió Carmen Amaya y el mundo entero. Muchísima suerte. Bueno, María José, aquí saliste guapísima, ¿eh? ¿Con qué traje, qué vestuario? ¿De quién fue el diseño de este traje? ¿Te acuerdas? ¿O bueno, ya es pedir demasiado? Bueno, la verdad es que fue un vestido que me lo compré hecho. Es un vestido que lleva mucha lentejuela y son vestidos que traían de fuera, y fue creo que fue el primer vestido que me compré así con tanta lentejuela y tan chulo. Claro, la ocasión lo merecía la pena, desde luego. Qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, y a partir de ahí, a raíz de ahí, de ese concurso, de actuar en Televisión Española y con María Teresa Campos, ¿qué ocurrió a partir de ahí, María José? ¿Cambió? ¿Notaste que tu vida cambiaría en algo? ¿O tú fuiste...? Porque tú te consideras niña prodigio, porque has dicho anteriormente que con 9 añitos ya estabas ahí cantando y... ¿Te consideras una niña prodigio o no? Bueno, tanto como una niña prodigio, no. Sí, no. ¿9 añitos? Sí, empecé jovencita. Tenía claro desde muy pequeñita que me gustaba la música. No sabía si me iba a dedicar a esto o no, pero vamos, yo tenía claro que yo quería hacer algo con la música. No sabía si bailar, cantar. Empecé en la Academia de la Gran Maribel Talón. Con 7 años empecé, junto a un compañero de Torrent, Montiano, que él cantaba muy bien, y gracias a él, mi padre le preguntó a su padre a qué academia iban, y entonces me llevaron a la academia, y allí estaba el gran Vicente Raga, junto a la gran Maribel Talón y al maestro, que también estaba en aquella época allí. Sí, pues imagínate, toda una vida ya, casi ha pasado. Y bueno, y ellos fueron los que me animaron a continuar con la música y tal, porque parece que vieron algo en mí, me imagino que sería la ilusión y el entusiasmo, ¿no?, de una niña pequeña, una niña de 7 añitos. De querer, pues eso, pues dedicarse a un mundo que te apasiona y que te gusta, porque lo ves por la tele y todo eso. Y desde entonces, la verdad es que, gracias a Dios, no he parado de hacer cositas, de estar aquí y allá. Qué bonito, porque tú, María José, al principio del todo dices que no sabías muy bien lo que querías, pero dices que fuiste a la academia de Maribel Talón. Sí. Entonces, tus primeros inicios serían como bailarina, porque allí seguía más o menos a bailar. Ahí también es que hacíamos un poquito de todo, porque yo me acuerdo que me llevaba mi padre a la academia y empezábamos calentando, bailando y tal, y nos hacían hacer un poquito de todo, tocar castañuelas, cantar, bailar. O sea, que era un conjunto, hacíamos ballet también, hacíamos un poquito de todo ahí en la academia. No solamente hacíamos una cosa en concreto, sino que hacíamos varias cositas. Sí. ¿Y cuándo fue cuando realmente dijiste, yo quiero ser cantante de copla, de canción española? ¿Cuándo realmente dijiste, ahora sí, ahora ya me decido por esto? Bueno, la copla es algo que me ha gustado muchísimo de siempre, desde pequeñita, algo que me ha llamado mucho la atención, una música muy nuestra, muy española,
Pero realmente yo desde tan pequeñita, con 7 años, yo no tenía claro que me quería dedicar a ello. Eso sí, mi padre me dijo, si quieres cantar y hacer lo que te guste, tienes que estudiar. Esa fue su, digamos, su cláusula, ¿no? Me decían, si quieres cantar, si quieres tener lo que te gusta, también tienes que hacer lo que no me gustaba tanto, que era estudiar. Sí, 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 sí. Y bueno, y hoy en día pues le doy las gracias porque acabé mis estudios, tengo mi título y bueno, pues al mismo tiempo compaginé siempre el tema de cantar porque bueno, cuando uno hace las cosas que le gustan no le suponen ningún sacrificio, sino que todo lo contrario. Eso te iba a preguntar, si, claro. Si de, a tu corta edad, desde que empezaste así con 7 añitos hasta ahora, si habías tenido que sacrificar muchas cosas, pero tú misma acabas de decir que no, que para ti no fue nunca ningún sacrificio. De pero pequeña no. No echabas de menos de decir, ahora tengo que salir y no, tengo que ir a actuar, tengo que... Bueno, cuando eres muy chiquilla algunas veces sí que dices, ay, que mis amigas estaban, por ejemplo, en la falla. O que hoy y tú tienes algún compromiso con el mundo del espectáculo y tal, y bueno, cuando eres más pequeño sí que dices, ay, yo quiero irme con las amigas, pero eso pasa cuando eres muy chiquitilla, cuando ya eres más mayor, el tema profesional forma parte de tu vida personal, entonces no es ningún sacrificio ya. María José, y tan jovencita como tú decías que empezaste, más o menos, ¿fue porque en tu familia existe alguien que haya tenido ya esas raíces de decir, ay, pues yo quiero parecerme a mi tía, a mi prima, a quien sea, a mi madre? Que ¿quién fue la que tú te fijaste para querer dedicarte a esto? Pues la verdad es que me encantaba Rocío Dúrcal. Además de copla, yo empecé primero cantando rancheras, las rancheras de Rocío Dúrcal. Qué bonito, ¿no? Sí, con esos temas es con los que yo descubrí que me gustaba la música y que quería ser cantante. Con Rocío Dúrcal. Más tarde es cuando ya me fijé en el género de la copla y bueno, y también me gustó, probé a ver qué tal se me daba y bueno, como la gente que entendida me dijo que sí, que intentara y que siguiese ensayando y haciéndolo, pues lo hice. No me ha gustado nunca encasillarme en un tipo de música solamente porque realmente... hay bastantes estilos que son muy bonitos y por qué no tocar un poquito de claro, cada uno de ellos. Siempre es muy interesante de poder, si puedes, si tienes las facultades para poderlo hacer, siempre es bonito. Pero yo me refería no ya a qué artista te fijaste, sino si en la familia, en tu familia, tenías a alguien que se dedicara a eso de la canción. No, cantante así, familia directa que se dedique al mundo del espectáculo, no. Tú has sido la primera. Que dice, sí. Yo voy a lanzarme y que sea lo que quiera. Conocidos y en la familia, gente lejana, sí hay, pues eso, gente que se dedica a la música, pero gente cercana en la familia no. María José, ¿y tú siempre has cantado la misma tipo de música? Ahora dice que has variado, que tienes para... Siempre he cantado rancheras, copla, también he tocado el tema de los boleros. Qué bonito. Sí, ese es el enfoque de temas, de canciones que yo suelo hacer. María José Navarro, y a la hora de elegir temas para poder, porque tú sabes que no es lo mismo hacer un CD, grabar un CD en el estudio, que luego hacer una actuación en directo. Uh-huh. Yo creo que es mucho más difícil, por supuesto, estar ante un público. ¿Quién elige tu repertorio para poder, tanto para grabar como para hacer las actuaciones? ¿Eres tú misma la que eliges el repertorio que quieres hacer? Sí, ¿o tienes a alguien que te aconseja, te dice, no, María José, esta irá mejor? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo en las grabaciones de mis discos, el último que hicimos fue Cantares de España, al que estaba a cargo Diego González, un gran profesional y entendido del mundo del espectáculo y de la copla, que además le apasiona. Bueno, siempre ha sido el de... seleccionar los temas para los TDs, siempre he pedido opinión a la gente que he tenido alrededor y que ha sido profesional, pero luego a la hora de cantar en directo y tal, me gusta elegir los temas con los que más a gusto me siento y los que tengo más dominados, más comidos, para que no hayan fallos en directo, que es normalmente donde suelen haber fallos. Claro. En directo y bueno, yo disfruto mucho más un directo que no una grabación. Y María José, hablando de grabaciones, después de esos 3 corazones de María José Navarro, ¿vinieron algún CD más o te quedaste simplemente y dijiste voy a dejarlo de momento aquí las grabaciones y me dedico a las actuaciones en directo? No, hicimos, el primer single fue el de Damaso González, que se llamaba Damaso, torero de España.
luego se hizo el de Tres Corazones y luego grabé en un nuevo CD que se llamaba Nuevas Sensaciones, que este CD me lo grabó el director de la orquesta de Telecinco, que yo conocí en su momento en el Trampolín. ¡Qué maravilla! Sí, don Pepe Sánchez, un gran profesional y un gran músico. Oye, y volvamos otra vez, rebobinemos un poquito, volvemos otra vez a María Teresa Campos. Te comentaba al principio, lo que pasa es que luego me interesaba saber cosas tuyas, pero te preguntaba al principio qué significó para ti estar en el programa de María Teresa Campos y que si a partir de ahí notaste que tu vida cambió un poquito más artísticamente. Bueno, la verdad es que fue una emoción estar en un programa de una gran profesional como es María Teresa Campos, pues la verdad es que supone mucha responsabilidad e intentas hacerlo lo mejor posible en ese momento. Lo que sí es cierto es que los nervios a veces, los nervios a veces te juegan malas pasadas y bueno, y luego cuando ya pasa el tiempo y lo ves dices, uy, si no hubiese sido por lo nerviosa que estaba, ¿no? Pero ¿y quién no se pone nerviosa en un plato de televisión con 18 años, fíjate, delante de un público en directo y delante de una gran profesional como es María Teresa Campos? Pues yo creo que es imposible no ponerte un poquito nerviosa, ¿no? Y además yo creo que es necesario porque sí, un artista sabe que donde va a trabajar, donde va a cantar, tiene mucha responsabilidad. Y siempre, aunque vayas segura de ti misma, pero siempre tienes ese nerviosismo porque es muy lógico y muy normal de que se sienta. Si no, no seríamos artistas, claro, porque siempre hay que tener esos nervios del tiempo. Claro. Pero me parece perfecto. Mi vida no cambió después de las apariciones televisivas, no porque el mundo del cantante se trata de mucho trabajo, ¿no? De ensayos, de temas, sobre todo para prepararte para estar bien para luego los bolos de verano. Bueno, pues la verdad es que no me puedo quejar porque sí que hice bastantes bolos en aquellos tiempos, que es cuando había mucho trabajo de bolos y de espectáculos. Ahora menos cositas. ¿Se ha notado mucho el cambio, María José sí. Navarro, de cuando tú estabas haciendo las actuaciones ahora? Mucho. Se nota mucho, sí, ¿no? Sí, se ha notado mucho. Sí, yo suelo traer aquí los artistas y siempre casi todos me suelen comentar lo mismo. De sí, que, no tiene nada que ver, sin irnos más lejos, hace 10 años, ahora no tiene nada que ver. ¿Por qué piensas tú que hay menos faena ahora? Bueno, aparte pues, de la crisis que ha habido, sí, porque ya todos echamos a la crisis, pero sí, a pesar de eso, ¿por qué piensas tú que ha bajado tantísimo las variedades? Bueno, pues porque se junta todo un poquito, ¿no? El tema de la crisis, luego que vamos avanzando en el tiempo y que las comisiones de fiestas, ayuntamientos y demás, que son los que hacen las contrataciones, pues bueno, no hay más gente joven hoy en día que gente mayor. Aquí, desde aquí sí que quiero hacer un llamamiento que no se olviden de la gente mayor que está y estará siempre en todos los pueblos y que hay que dedicar un poquito. Creo yo que en 4 o 5 días o 6 o 7 de fiestas de un pueblo, yo creo que un día habría que dedicárselo a hacer un espectaculito para la gente mayor, ¿no? Independientemente de que, bueno, que lleven sus orquestas, por supuesto, sus musicales y demás. Bueno, los tiempos van cambiando y todo va, se supone que evolucionando y cambiando un poquito. Y en el tema del mundo del espectáculo, pues también pasa un poquito eso, ¿no? Que la gente, en vez de siempre contratar a lo mejor un espectáculo que se ha contratado toda la vida y que es un clásico como es el mundo del espectáculo, donde vamos diversos artistas y que se hace muy entretenido, porque no solamente es para gente mayor, en absoluto. En estos espectáculos se ve desde los bebés en carro hasta los niños creciendo, las mamás, los hermanitos, las abuelas. Yo creo que es para todo tipo de público. El otro día tuvimos aquí de invitado a nuestro queridísimo amigo Marcel Moreno, uh-huh, y nos comentaba precisamente eso, dice que no solamente es para personas mayores, que la gente está muy equivocada, claro, que se creen los festeros, bueno, pues una noche para los mayores, otra noche para los... No, dice que él tuvo la suerte de trabajar en, no recuerdo dónde dijo exactamente, pero que habían chiquitos y chiquitas de 14, 15 años, 20 años, sí, y que estaban aplaudiendo siempre que salía cantando a alguien canción española. Y más en verano. Y que parece mentira de que no, que digan esas cosas, porque no es así. No. La gente disfruta muchísimo con la canción española. Sí, y no solamente con la canción española, normalmente en los espectáculos de variedades, no solamente vamos cantantes de copla, suelen venir más compañeros, claro. Vamos cantantes de diferentes estilos, suele venir un cómico, suele venir un mago y de otro... La vedette de revista, los ballets, que son maravillosos cuando un ballet entra en escena con esa
con esas precisiones y, bueno, a mí me parece magnífico, unos directos magníficos. Y que es algo que tenemos que entre todos intentar que no se pierda, ¿no? Porque es algo muy nuestro de España, de toda España, pero sobre todo de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo recuerdo que era pequeñita y, bueno, y todo el mundo estábamos esperando que llegaran las fiestas del pueblo para irnos a ver el espectáculo, que venía Carmen Sevilla o que venía no solamente Carmen Sevilla, sino toda la revista que llevaba en cuanto a bailarines, bailarinas. Bueno, una maravilla de espectáculos. Pues, María José, seguimos con el espectáculo. ¿Y qué te parece si antes hemos visto una actuación tuya en televisión? Y vamos a ver otra actuación también en la tele, pero esta vez cambiamos de cadena. Sí, muy bien. Y nos vamos a ver una actuación tuya, me parece que dijiste, en Canal Now. La de Telecinco, creo que es. Telecinco. ¿No? Es que, hija mía, ha sido tan internacional de tantos canales. Pues ahora mismo vemos la actuación y luego la comentamos. Muy bien. Y estoy sola, me envuelve una fría luz de faz. Con el viento, nadie más. Veo en la luz de la luna esos viejos paisajes de mi vida de ayer, y recuerdo caricias que no fueron amor, un poema y una flor. Recuerdos son sombras que no puedo borrar ni olvidarme de a perder por mi dolor los recuerdos hacia el mar. Luces que iluminan mi vida, resplandor de mañana que me ayude a olvidar. Los recuerdos son sombras que no puedo borrar ni olvidarme.
Bueno, María José Navarro, aquí te rodeaste de artistas, pero por un tubo, como se dice, ¿eh? Porque oye, qué maravilla de gala. Esta gala se hizo en Benidorm. Sí, esta gala se hizo en... ¿Y el acto, por qué se hizo esa gala tan preciosa, tan bonita y con tantísimos artistas? Sí, tantísima gente que estaba a tope. Bueno, pues fue una gala que organizó Telecinco con todos los ganadores del programa del trampolín. Y bueno, fue maravilloso porque fue un elenco de grandísimos artistas que bueno, que fue una maravilla. Oye, que por cierto, tú también estuviste en Telecinco trabajando en el programa de trampolín, ¿no? Sí, yo ahí que estuve. Por participar en la gala. Sí, ahí no pude entrar como canción española porque ya estaba el cupo cerrado. Bueno, pero has cantado un temazo, nos has cantado sí. Un temazo de Barbara Streisand. Sí, sí, y bueno, hice la versión de Memory con la versión de Paloma San Basilio como canción ligera y bueno, la verdad es que muy contenta. Fantástica, fue maravilloso. ¿Te fue difícil cambiar de un registro a otro, de cantar canción española a una canción tan difícil como es Memory? Es muy difícil, pero no me cuesta trabajo. Cuando uno le gusta un tema y lo canta con el corazón, no importa el estilo. Pero bueno, y después de esta gala, tú seguiste trabajando. Sí. Seguiste trabajando y trabajando, haciendo más televisiones, que como yo he dicho anteriormente, me he adelantado a una actuación. Hiciste muchas televisiones y trabajando en muchísimas galas. María José Navarro, ¿tú siempre has ido a las galas por libre o has tenido tu manager, tu representante? Cuéntanos un poquito cómo funciona eso del mundo del espectáculo. Bueno, de jovencita, bueno, en aquel tiempo se estilaba tener manager, alguien, bueno, sobre todo porque yo era menor de edad, era pequeñita y porque siempre tenía que tener unos representantes. Pero por libre no, siempre he contado con las agencias profesionales que en ese tiempo se han dedicado al mundo del espectáculo. Sí, pero me refiero yo, no que fueses con un representante o con varias en exclusivas, me refiero. No ha sido nada, tú has ido por las empresas que sí. Te han ido a contratar libremente, te ha podido sí, hacerlo sí. Libremente contigo para sí. Contratarlo. Bueno, María José Navarro, a partir de ahí fuiste con galas por casi toda España. Sí, por toda España. Estuve también en la gira de Cadena Dial con el Super 1 y bueno, ahí sí que me recorrí toda España porque bueno, era una gira que organizó Cadena Dial y nos metió a los artistas que ellos vieron conveniente. Sí, y en ese año íbamos con los Chichos. Me acuerdo que íbamos recorriendo, pues bueno, puntitos de España y haciendo una gira por toda España. María José Navarro, ¿para cuándo nos vas a hacer que disfrutemos con un nuevo trabajo discográfico tuyo en el mercado? ¿Tienes previsto alguna cosita? Bueno, pues en principio lo que estamos esperando es que salga trabajito, para poder... Mucho de... Sí, claro, y bueno, y sobre todo pues dar un empujón a que se animen y que lleven espectáculos en directo. Y bueno, pues yo junto a todos mis compañeros que están en... Pues yo también estoy trabajando... Por supuesto, desde aquí reivindicamos claro los sí. Espectáculos de variedades. Por favor, que no se pierdan nunca porque es una cosa muy nuestra, muy tradicional de toda la vida. Y que a la gente gusta mucho. Y la gente disfruta muchísimo. Hay que decirlo. Disfruta muchísimo y les gusta muchísimo. Hay que decirlo. Pero un buen espectáculo de variedades disfrutas porque es que hay, como hemos dicho anteriormente, de todos los géneros. Lo mismo tienes de español que de ABD, que el cómico. Y es una variación. Y es muy... Así es. De aquí, que no se pierdan las variedades. Los representantes, venga, que hay que moverse. Eso. Sobre todo animar a los representantes claro a que venda bien a sus artistas, claro que sí. Bueno, y a mí me parece... Que nos cuiden un poquito también. Que nos cuiden que un poquito que también, que sí. Vas a unos sitios que no te cuida nada, pero bueno. que salga trabajo. Eso, para todos, que salga trabajo sí, para todos, todos para claro todos, que sí. Que es lo importante. María José Navarro. Dime, cariño. ¿Es tu nombre María José Navarro y apellido de María José Navarro? ¿O es físicamente? No, es mi nombre. Es mi nombre. Qué bonito. María José Navarro. Sí. María José, de todos los sitios que has trabajado en España, como tú has dicho, que has ido por toda España, ¿dónde has notado tú más el calor del público? Porque hay un sitio que a lo mejor gusta más la canción, otra vez menos. ¿En qué lugares de España has encontrado que gusta más la canción española? Bueno, la canción española en general gusta mucho, pero sobre todo suele gustar mucho ese género. Por la zona de Valencia gusta, pero sobre todo por la zona de Castilla-La Mancha,
que yo la suelo tocar también. El público es muy agradecido. No quiero decir con esto que el de Valencia no lo sea, que también lo es. Pero la gente castellano-manchega es como más espontánea. La gente valenciana es como más, sí, más prudente. Se retrae un poquito más. Es como más prudente, aunque luego se sueltan y les encanta también, ¿eh? Pero la zona de Castilla-La Mancha, Teruel, por ahí diría yo que es por donde más gusta el tema de la copla. Y, por supuesto, me imagino también que en Andalucía... ¿no? Claro, en Andalucía, lo que pasa es que Andalucía, como los pilla un poquito lejos, claro, y por ahí tienen un montón de chicas que cantan fenomenal, pues la verdad es que yo la toco menos, la zona de Andalucía. Sí. Bueno, luego seguís trabajando con más televisiones, seguís haciendo muchas cosas más, y cuéntanos ahora, por ejemplo, tus proyectos. ¿Qué proyectos tienes, María José? Bueno, pues mis proyectos en principio es seguir trabajando. Es que en el mundo del espectáculo solamente hay que seguir trabajando, seguir trabajando y seguir trabajando. Y siempre aprendiendo, siempre, ¿verdad? Siempre. Parece que dicen, no, esta chica ya lo tiene todo. No. Pero lo aprende. ¿Qué va? Ni muchísimo menos. Siempre hay algo que aprender. Siempre, siempre hay algo que aprender. Siempre. Yo, por más que lo digo, fíjate que yo llevo ya años dedicándome al mundo de la música, de la canción. Desde que tenía 7, ya han pasado unos cuantos añitos, no, pues te digo que aún a día de hoy hay temas, canciones en los que sigo cantando con el paso de los años, y bueno, y muchas veces, depende cómo te pille el día, ¿no? Sabes que los cantantes estamos más inspirados o menos inspirados, depende cómo nos encontremos de la tesitura de la voz, estamos mejor o estamos peor, claro, nos influye mucho eso, el estado de ánimo, que sí, cuando uno se encuentra con su garganta en plenas facultades, pues te vienes un poquito arriba y estás más segura. Claro, y parece que estás más segura, ¿no? Pues te digo que a día de hoy, y llevando un montón de años ya en el mundo de la música, todavía aprendo cosas en canciones, matices, y bueno, eso solamente se consigue pues cantando todos los días y ensayando mucho y trabajando. María José, ¿tienes tú alguna composición tuya propia que hayas grabado? No. O que tengas en un cajoncito guardadita y digas, me la reservo. No. ¿No te ha dado nunca por componer ningún tema? No, alguna vez he escrito así alguna cosita que me ha venido a la cabeza y tal, pero no tengo ningún tema mío, ni musicalmente ni a nivel de autora tampoco. Y cuando tengas esos proyectos de decir que voy a hacer otro CD, cuando se pueda, cuando haya espectáculos para ganar dinerito, pues entonces, ¿quién te gustaría que fuese tu propio compositor para que escribiera para ti ese CD? Esas 10, 9 canciones, 8 canciones. ¿Quién sería tu autor preferido, tu compositor? Hombre, por soñar y por decir, hay grandes autores, compositores. No me importaría, siempre y cuando un tema sea bueno, me daría igual el compositor. Hombre, por pedir, si se puede pedir, si pudiera ser Manuel Alejandro, pudiera ser Manuel Alejandro, me encantaría, es un autor que me encanta, que tiene unas canciones preciosas, pero bueno, Perales tampoco me importaría. Claro. ¿Eh? Bueno, por pedir que no quede, ¿no? Han dicho dos principiantes. Eso. Iba a decir de Juan Gabriel, pero no puede ser porque ya está fallecido el pobre, sí, que en paz descanse, también me parecía un gran compositor, ¿eh? Y bueno, pues lo importante es que salgan buenos temas. También el señor Rafael Rabay es un señor que me gusta mucho con el tema de la copla. No tendría problemas, a mí me encantaría trabajar con todos. Y María José, ¿algún lugar que dijese me gustaría trabajar, hacer una gala en tal sitio? ¿Qué elegirías para hacer un espectáculo tú ahí, un concierto tú en solitario? Es decir, me gustaría hacerlo, el concierto, en este lugar, en este sitio. Hombre, pues la verdad es que me daría igual en todos los sitios, pero bueno, un buen espectáculo en el Palau de la Música sería demasiado, ¿verdad? Sería, poder montar allí un buen espectáculo de variedades, ¿eh? Y llenar el Palau de la Música. Maravilloso. Eso es mucho soñar, ¿no? No, ¿por qué? No sé, pues, no. Pero no, estaría genial, ¿no? Claro. Con la acústica que tiene el Palau, ¿verdad? Sería para disfrutar. ¿Sería? No sé yo si sería para que nos pagasen o para pagar los artistas, ¿eh? Porque cuando tienes esa buena acústica, ¿no? De un sitio que está expresamente, pues eso, preparado para cantar y para hacer música, pues claro, no tiene nada que ver con un sitio que no tiene esa preparación. Claro.
María José, yo te preguntaba lo del concierto en solitario, porque tú siempre has actuado con espectáculos de variedades, con varios compañeros, varios artistas, pero así en solitario que también han dicho, pues nada, vamos a hacer en esta sala de fiestas, en esta, una actuación, por ejemplo, tú sola de una hora y todo eso. Sí. ¿Has hecho alguna vez conciertos sí, en una sala? Sí que lo he hecho, bueno, de hecho, estuve un par de años yendo con una orquesta que se aprendieron mi repertorio de mis CDs, de los que les hemos estado hablando, y bueno, eran 12 músicos con que venían acompañándome en mis bolos. Sí, bueno, y hacíamos una hora y cuarto aproximadamente, sí. ¿Y qué te gusta más, María José, ya que has tocado el tema de la orquesta? ¿Qué te gusta más, trabajar con la orquesta arropada por esos 4, 5, 6, 10 músicos? ¿O te gusta más cantar, aunque sabemos que cantas con tu voz, pero la música normalmente tenemos que saber que va en una base? No, claro, no tiene nada que ver. ¿Vas más a gusto con la orquesta? Hombre, con una orquesta un cantante se puede explayar y puede hacer cortar donde quiera, empezar cuando quiera, y eso, pues llevar la música grabada te limita a que claro, tienes que hacer lo que la música te dice, no puedes hacer más o te sales de la canción. Claro, entonces, lógicamente, con una orquesta un cantante siempre puede lucirse más. Bueno, María José, pues hemos hablado de tus proyectos. ¿Tienes alguna así eminente que podamos ir ahora a verte o a escucharte, a disfrutar del arte de María José Navarro? Bueno, pues tengo ya firmados unos contratitos para este verano, ya cuando empecemos la temporada, que será ya con el buen tiempo. Esperemos que venga buen tiempo ya. Sí, bueno, aún es un poquito pronto, que estamos en el mes de febrero y aún estamos en invierno, hace frío, pero bueno, ahora ya llegando Fallas y al pasar Fallas ya empezamos con la temporadita. Sí, empezamos ya con los bolitos de la temporada, y ya llegando verano, pues ya tengo algunos contratitos firmados, pero si quieres que te diga la verdad, lo tengo apuntado en la agenda y no me acuerdo. Si no la miro, no me acuerdo. A veces estás mirando. Oye, María José Navarro, pues es un placer tremendo de haberte tenido aquí en FTV Valencia. Pues igualmente, Salvador. Y como estábamos hablando, hoy has querido traer 3 actuaciones de televisión, de distintas televisiones. Ahora sí vamos a escuchar la que yo decía anteriormente. Vamos a ver la de Canal Nou. Sí, Canal Nou. Se grabó este programa en Alfar del Pi, y presentado por Chimo Rovira, y bueno, este era un tema que se llama Víveme y que estaba en uno de mis discos que tú has mencionado al principio. Fue un espectáculo grabado al aire libre, de esas cosas hacían ahí. En Canal Nou, sí. Pero hacían, como Chimo Rovira iba haciendo por población distinta, ¿o fue en los estudios directamente de Canal Nou? No, fue en Alfar del Pi. Y era un programa donde él hacía diálogos y la gente también, bueno, era un programa que tenía diferentes secciones, entre los que, bueno, pues había también música. ¿Y qué recuerdas de esta canción, por ejemplo, de esta actuación? ¿Qué recuerdas que nos puedas contar alguna anécdota? Porque tú durante tus años habrás tenido muchas anécdotas que contar. Bueno, sí. ¿Alguna anécdota simpática y graciosa? Bueno, pues recuerdo que en este día estaba allí Jordi LP y me pude reír mucho con él porque estaban ellos allí detrás. Cuando yo estaba cantando los tenía justo detrás, que estaban allí dialogando y tal. Y bueno, y fue una actuación muy simpática que espero que les guste a todos recordar. Pues sí, ahora mismo la vamos a ver. Y yo no tengo más que agradecerte que hayas tenido la gentileza de venir aquí al estudio, al plató de FTV Valencia, que esta televisión siempre es una fiesta, aquí siempre estamos de fiesta, y más que estamos en carnavales ya, en plenos carnavales, bueno, en plenos carnavales, unos han empezado y otros están terminando ya, pero bueno, ahora mismo ya estamos en los carnavales, o sea que, María José, muchísimas gracias, de verdad, y si quieres alguna cosa decirle a los televidentes. Bueno, pues yo voy a aprovechar ya que estoy aquí para, en primer lugar, darte las gracias, por supuesto, Salvador, a ti. Me alegro muchísimo de volverme a reencontrar contigo. Sí. Y bueno, voy a aprovechar para felicitarte porque ha sido hace poquito tu cumpleaños, y ya que tengo la suerte y la oportunidad de poder estar aquí, pues te voy a dar un par de besos y te voy a felicitar en nombre de, pues bueno, pues de todos los compañeros que no están aquí, y que lo hemos hecho todos por Facebook y demás redes sociales. Claro, pero bueno, mejor que aquí en directo, para desearte que tengas una vida muy larga. 2 besitos, María José. Dame un beso. Muchas gracias. Y darte las gracias por haberme invitado y nada, decirte que eres un encanto de persona. Muchísimas gracias. María, igualmente. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir ya viendo tu videoclip. Muy bien. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver el videoclip de la actuación de María José Navarro y volvemos, pero enseguida. Sembla. Thank you.
de tanto como te quiero, ya me duele el pensamiento. Miro el campo y quiero verte, quiero verte por las ramas. Ay, de tanto como te quiero, la carne se me engalana. Amigos, pues como habéis podido comprobar, una mujer encantadora, simpática, amable y artista, que es lo más importante, y persona más importante todavía que artista. Ella es María José Navarro, así es María José Navarro. Yo la conozco años, ya he comentado al principio de que presenté, tuve la suerte de presentar su primer disco, bueno, su primer CD no, que antes había grabado un single, pero bueno, el CD, y ha sido un placer tremendo tenerla aquí. Hoy nos hemos encontrado después de tanto tiempo. Y de verdad, nos hemos pasado genial, como cada semana. ¿Aquí dónde va a ser? En FTV Valencia, claro. El programa La Otra Cara del Éxito en televisión. Amigos, pues por hoy nada más. Agradecer, como siempre decimos, a nuestra productora Universe Fallers, que gracias a ellos estamos aquí todas las semanas. Y a vosotros deciros que no me falléis. La próxima semana, aquí en tu televisión, estaremos en el programa de La Otra Cara del Éxito. Amigos, muy buenas noches.